las 8 de la mañana, sí, en la Torre de los Ingleses, es la marcha por Mariano Ferreira. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. El lunes. Ah, sí. En realidad, el tema es que. Para marchar a tribunales. Se hace una marcha a tribunales, y que la táctica parece ser de la defensa es tratar de postergar el comienzo del juicio. Por lo tanto. El de Atipe somos un conjunto de psiquiatras y psicólogos que trabajamos fundamentalmente en problemáticas de salud mental y derechos humanos. Pero entendiendo esto en una perspectiva muy amplia. Lo fundamental siempre ha sido el trabajo en relación a la represión política y sus efectos psicosociales y los efectos psicológicos en las personas que la han sufrido de una o de otra manera desde largos años. La participación en la práctica social genera sentimientos de potencia frente a la impotencia de estar solo, de estar aislado, a merced de los discursos omnipotentes del poder. Nuestro trabajo clínico en la atención a víctimas de la represión política comienza en el 79, trabajando con las madres de Plaza de Mayo, en la casa de ellas, teniéndolas a ellas como enfermeras, convocantes de quién estaba bien, de quién estaba mal. Ahí hicimos trabajos individuales, familiares, grupales, y toda esa experiencia nos sirvió para, en la segunda etapa, en la etapa del EATIP, que lo formamos en abril del 90, a continuar con este trabajo. Siempre ha sido una inquietud nuestra el poder conceptualizar nuestra práctica, es decir, esas experiencias que íbamos haciendo, poder traducirlas un poco más en términos teóricos y en términos conceptuales. Por el 85 se publicó nuestro primer libro, que era Efectos psicológicos de la represión política, y ahí empezamos ya una cadena de publicaciones de libros hasta el último, que es Sur, dictadura y después, que actualmente además ya tiene su traducción al inglés. ¿Cuáles son las personas que asisten o que recurren a nosotros y a las que nosotros podemos asistir? Son personas que de una u otra manera han sido afectadas por situaciones de violación a los derechos humanos, sea de la época de la dictadura, de hace ya unos cuantos años, o sean situaciones más actuales, ¿no?, y vigentes, como por ejemplo situaciones de gatillo fácil o situaciones de represión a movimientos sociales. Dada la complejidad y la profundidad de la problemática con la que trabajamos, siempre hemos considerado la idea de articular e intercambiar con otros colectivos acerca de nuestras experiencias. Y en este sentido nos propusimos llevar estas temáticas a ámbitos profesionales, como por ejemplo la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, donde fundamos junto a otros colegas el capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos. Asimismo, más adelante fundamos también la sección de Salud Mental y Derechos Humanos en la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y en la Asociación Mundial de Psiquiatría. En el mismo sentido, EATIP tiene una inserción importante con otros centros a nivel mundial de salud mental y derechos humanos, ya que participamos de la red global del Consejo Internacional para Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, que es el IRCT, con sede en Copenhague, del que también el EATIP fue fundador. En el EATIP, una parte fundamental del trabajo ha sido históricamente la docencia. Por supuesto que es central el trabajo clínico. Y los formatos que ha tenido esto han sido seminarios en muy distintos ámbitos. Estuvimos en la Universidad de Buenos Aires, estuvimos en la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente estamos dictando el seminario de situaciones traumáticas de origen social y su relación con la subjetividad en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una construcción colectiva que comenzó con los miembros fundadores y que vamos continuando todos los miembros del equipo. Bueno, los ateneos que nosotros organizamos, que los hacemos mensualmente, son ateneos abiertos,
en el sentido de que invitamos a distintos profesionales, gente vinculada a la salud o a distintas temáticas que nos convocan. Muchos de estos ateneos están vinculados con, por ejemplo, temas de actualidad, donde hay una intersección, digamos, en las distintas temáticas que nosotros como institución vamos abordando. Por ejemplo, hace tiempo que estamos trabajando alrededor del tema de los juicios, y entonces en ese sentido hemos invitado abogados, hemos invitado personas que trabajan con el tema del genocidio, hemos trabajado el tema del testimonio, de los testigos. Yo conocí a Eliatip en el año 2006, cursando en la Universidad de La Plata el Seminario de Situaciones Traumáticas de Origen Social. Para mí fue muy importante, dado que conocí a un equipo de profesionales que integraba lo social y el trabajo social con problemáticas que tenían impacto subjetivo. Ponían en primer plano esta cuestión de integrar el conocimiento y el trabajo profesional a las necesidades de nuestro pueblo. Las situaciones traumáticas de origen social tienen un efecto a través de diferentes generaciones. Es decir, que no inciden en una única generación, sino que los efectos se transmiten a lo largo del tiempo y durante varias generaciones. Como nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con estas cuestiones, ya hemos podido ver cómo hechos que han ocurrido hace 30 años todavía hoy de alguna manera siguen produciendo efectos, y por eso hablamos de lo que se llamaría transmisión transgeneracional de lo traumático. Hubo un papel que jugaron inicialmente las madres de Plaza de Mayo, papel que hemos denominado de alguna manera colectivo testimoniante. Otro periodo en el cual, podríamos decir a partir de 1996, que aparecieron los hijos, que cumplieron también este papel social, y en el último periodo fueron muchos los ex detenidos desaparecidos los que se constituyeron en un colectivo testimoniante que aporta concretamente en los juicios que se lograron conseguir y que durante mucho tiempo fueron recolectando una cantidad de datos sobre lo ocurrido en los campos de concentración. Cuando decimos colectivo testimoniante, nos estamos refiriendo a algo que es una necesidad, no solamente de aquellos que lo integran, sino que responde a una necesidad del conjunto social. A raíz de la temática de la reapertura de los juicios a los genocidas, se abrió para nosotros institucionalmente un nuevo capítulo, que es el capítulo de las pericias psiquiátricas. Y nosotros hemos intervenido en muchas de ellas, como peritos de parte de la querella, y me parece que esto también ha sido un aporte importante desde una óptica comprometida con lo profesional y también comprometida con los derechos humanos. Bueno, el acompañamiento a testigos que brinda Eliatip se enmarca en una concepción institucional que tiene que ver con que la justicia forma parte esencial de la reparación a las víctimas y no solo la rehabilitación. Y en ese sentido, nuestra tarea tiene que ver con acompañar a los testigos, a los sobrevivientes, a los querellantes, en todo el difícil proceso que tiene que ver con brindar su testimonio ante una instancia estatal, muchas veces frente a los mismos represores. Bueno, y básicamente lo que brindamos, en colaboración siempre con la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es un pilar fundamental, tiene que ver con acompañarlos en el antes, durante y después de la instancia de declaración. La otra cosa que también pudimos hacer es estar presentes en todo el tema de Cromañón,
con las familias y con las víctimas. Estuvimos trabajando mucho en el lugar, fuimos el mismo, al día siguiente, digamos, de lo ocurrido, estuvimos en el lugar del hecho, acá cerquita en el 11, y ya trabajando y poniéndonos a estar con todas las situaciones de tragedia que fue eso para las familias. Hola, Chapa. Ah, ¿qué tal? Yo soy Darío Lagos. Soy un médico de Buenos Aires, de una institución que atiende a todos los temas de represión política y que, muy bien, y que en la anterior caída de varios compañeros ahí hace 4 o 5 años estuvimos yendo durante todo el tiempo a darle una mano con la familia y eso. Y lo que queríamos ver cómo era la situación del frío, de la comida, de los malos tratos, cómo paró la mano, cómo está eso. En general preferimos cuando hay una organización que sostenga la demanda. Por ejemplo, con el caso de los inundados en Santa Fe, o el caso del indio americano, o el caso de los indios, de los indígenas Qom en Formosa, o el caso de la situación en Jujuy el año pasado, la represión en Libertador, con la cantidad de 3 de 4 muertos. Es decir, en esas situaciones vamos al lugar y tratamos de organizar el grupo para reflexionar no sobre los aspectos políticos, sino sobre los aspectos afectivos que rodean a estas pérdidas y a estas violencias y a estas situaciones de mucha angustia. Hemos aprendido que en la acción colectiva se puede verdaderamente ir elaborando esos traumatismos que después cada cual los elabora a su manera, es estrictamente personal el modo de elaboración, pero que la acción colectiva, el ser parte de un grupo, el plantarse en la escena social, es un elemento fundamental que nos ayuda a preservar el psiquismo, a quienes los han sufrido y también a quienes trabajamos colaborando con estos compañeros.